También un día de reuniones económicas y de muchas declaraciones de un lado y del otro, tanto del lado del gobierno como del kirchnerismo. Vamos a hablar con Jorge Todesca, que es el actual titular del INDEC, porque hizo declaraciones diciendo que el kirchnerismo no mantendría la independencia del INDEC, sino que volvía a intervenirlo para manipular las estadísticas. ¿Está en línea Todesca? Sí, estoy. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Por qué cree que el kirchnerismo volvería a intervenir el INDEC? No, me digo, yo escuetamente en el comunicado este digo, me cuesta creer que las mismas personas que estuvieron vinculadas a las decisiones sobre intervención del INDEC en el periodo anterior sean muy convincentes y creíbles en que esto no va a volver a ocurrir. Uh-huh. Eso es todo lo que yo dije, pero lo principal que yo he dicho, que tiene que ver con que el INDEC fue un poco metido en esta campaña política, es que esta situación de reconstrucción del INDEC, del Servicio Oficial de Estadística y demás, es fruto principalmente del enorme apoyo político del presidente Macri a la gestión que yo estoy encabezando, uh-huh, a todo el equipo del INDEC, que eso se ha traducido en presupuesto, por supuesto, en libertad de trabajo para todo el equipo, le pueden preguntar a cualquiera, en facilitar el acceso a los organismos internacionales, etcétera, etcétera. O sea, no es que el INDEC aisladamente, como si fuera el planeta Marte, con un tipo que es un mago, que sería yo, logró todo esto, sino que esto es fruto de un gobierno. Es como un gobierno comete errores, sí, equivocaciones, están muchas veces a la vista y opinables unas y otras, también tiene aciertos. Y esto es un acierto de la política del presidente de la República, instrumentada por mí, no algo aislado mío en relación, sí, al INDEC o el propio y profesional equipo del INDEC. ¿Y qué produjo que saque este comunicado, Todesca? ¿Perdón? ¿Por qué sacó este comunicado, Todesca? Bueno, porque del lado del candidato triunfante en las PASO, uh-huh, hay un reconocimiento a la gestión del INDEC, pero de nuevo, parece que esto es un reconocimiento aislado, que esto ocurrió mágicamente. Qué bien, el INDEC se recuperó, eso es bueno. No, sí, es algo que ocurrió con un gran apoyo del gobierno, porque, uh-huh, había un enorme conflicto, que tuvimos episodios muy turbulentos, que se pacificó, no hay grieta en el INDEC, cada quien políticamente hace la actividad que quiere, con la identidad partidaria que quiere, pero esto es una política exitosa del gobierno, así como hay políticas no exitosas. Uh-huh. Y no es una política menor, aunque de eso no se coma y todo lo demás, que bien lo sabemos, que además tenemos las estadísticas que ponen de relieve la situación social del INDEC. Pero, uh-huh, es el derecho constitucional a la información y es algo también importante. Uh-huh. Sí, por supuesto, muy importante. Todesca, Carolina Moroso lo saluda. Cuando nosotros traemos a colación el tema del INDEC, justamente a partir de que algunos referentes del Frente de Todos hablan de los alarmantes indicadores sociales de ahora, siempre la palabra que viene del otro lado es: eso fue un error que no queremos volver a repetir. Una doble pregunta, ¿cree usted realmente en que se arrepienten, digamos, hoy los referentes del Frente de Todos de aquella intervención del INDEC? Y por otro lado, la segunda pregunta sería si cree que la palabra error no es algo así como un eufemismo para hablar de algo que realmente, digamos, constituye la base sobre la cual se hace política pública, ¿no? Es el diagnóstico de algunos indicadores claves del país. Exactamente. No fue un error. No sé si la tengo interrumpida la comunicación. Yo no lo escucho bien, pero si ustedes me escuchan, sí. No, ahora está bien. No hay ningún error. Es un eufemismo error. Fue lo que llamamos una actitud militante aplicada a las estadísticas, que lo hemos visto en foros internacionales, discutido, un caso único del mundo por su gravedad, donde hay una intencionalidad política de encubrir una situación real con una aplicación de un criterio militante a algo que es el derecho constitucional a la información pública, el servicio público de estadística. Por supuesto,
al aplicar la palabra error, no se está dando cuenta de la gravedad de lo que se hizo. Y para mí no es tan sencillo que en un momento dado uno diga, no, ahora sí vamos a reconocer la independencia del INDEP, sin haber hecho una reflexión profunda de lo que ocurrió, los daños que se hicieron a los trabajadores del INDEP, muchos de los cuales fueron despedidos, dañados psicológicamente, y agredidos, y bueno, además el fraude, el atraso enorme que tiene el instituto, que hemos recuperado en parte, y mucho por hacer, porque se destruyeron las bases y los pilares de la reconocimiento pública más importante de la Argentina. Entonces, si se va a poner en la agenda, no es una cosa que se resuelva con decir, el INDEC está bien, bueno, si todavía tiene ganas se puede quedar o no se puede quedar. Digo, hay un contexto y hay una reflexión más profunda que hacer. Eso es lo que a mí me parece insuficiente y lo que me genera dudas.